¿Cómo estamos allá en casa? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos en esta media hora donde hablamos de arte y cultura en esta galería que es para usted imaginarte a través del canal 28, la televisión de todos. Edgar Garduño Ortiz te saluda. Quédate con nosotros porque vamos a tener información importante de la Deutsche Welle, vamos a tener cápsula de cine, vamos a tener noticias locales, nacionales e internacionales en este viernes que se antoja para vibrarlo en el fin de semana con los eventos artístico-culturales que hay en nuestra ciudad. Te invito asimismo a que si eres algún director de teatro, de danza, escultor, algún autor de algún libro, un músico, decirte que esta es tu galería, este es tu espacio. ¿Qué es lo que tienes que hacer para sacar cita aquí con nosotros y vengas como invitado a platicar del evento que estás organizando? Solamente escríbenos al correo electrónico imaginarte.canal28 con número @gmail.com. Es el momento de darle la bienvenida a mi querido amigo el juglar, este co-conductor de esta galería que como siempre está bien presente con sus aforismos y sus comentarios. Es momento de decirle a este juglar cuadro viviente de esta galería, juglar, despierto ya. La risa es como una vela encendida en medio de la oscuridad. Hoy me conté un chiste y exploté a carcajadas y risas, y la gente pasaba y me veía con miedo y murmuraban entre ellos y me veían con pena ajena. Y entre ellos decían, cuidado, porque quizás sea una forma muy peligrosa de ser feliz. ¡Feliz viernes! Reciba usted un cálido y hermoso abrazo, así de calorcito, porque con este frío se antoja. Bienvenido a esta galería de Imaginarte. Juglar, bienvenido. Gracias, amigo. Te saludo con mucho gusto y pues no nos quejemos de este clima, por favor, porque es parte de los ciclos naturales que nos está brindando, nos está regalando nuestra querida Pachamama. El invierno es muy importante para muchos ciclos naturales y comportamientos de los animales, por ejemplo. Así es. Mata plagas, mata insectos que no son benéficos para los cultivos que se piensan ya desarrollar. Para cuando entre la primavera, por ejemplo, entre muchas cosas. Así es. De hecho, dicen que el frío húmedo es un poco más saludable que el frío seco. Exactamente. Pero como quiera, como dice mi compañero, la tierra necesita de la humedad del frío para su sistema. Y si nos vamos a los mitos antiguos, es porque Deméter está muy triste porque su hija Perséfone está con Hades en el inframundo. Uy. Bueno, luego contaremos esta historia. A ver si a Laura Morfín le pedimos que nos cuente el mito de Perséfone y de Deméter junto con Hades. Es muy bello y también explica un poco cómo se dan los ciclos de la naturaleza. Pero ¿sabías tú que una forma de hacer arte es a través de la comida juglar? No lo sabía, pero siempre sus aromas son deliciosos que nos apetecen. Como por ejemplo que mucha gente en ese momento ha de estar comiendo caldito de res. No, y sobre todo ahorita en la noche que se antoja un caldito de res cenarlo. Bueno, por eso le nombran el arte culinario. Así es. Y la Deutsche Welle nos tiene la siguiente cápsula que se titula Chefs Únicos. Vamos a averiguar juntos de qué se trata. Bueno. Smoke and all these woods give a completely different character to the food. So basically, Scandinavian food usually is pretty bland, salty, and sweet or acidity. The more I cook like this and the more I get used to it, the more I love it. It's a little bit like if, you know, I'm raised on a motor yacht and then I got a sailing yacht and I just prefer it so much more. I see the Albanian cuisine is that, to update it or to reinterpret it with a touch of modern touch by taking the fatness off, strong flavors, but not without losing the original flavors of the dish.
my mission is to update it. You know, the old recipes are the base of everything. We shouldn't forget our past, because if you don't have a past, then there's no future. What I love most about being a bicycle chef is to be outdoor and to be among my guests, to socialize, to enjoy the smells. The atmosphere becomes something else because you are like forced together, and the social dining, we become a very close group, and these days I really think it's very interesting. There's something dynamic, interesting that happens. ¿Cómo no va a ser nombrado como el arte culinario? ¿Vieron ustedes las exquisiteces y la forma de preparar, los colores, las texturas y sobre todo cuando lo pruebas los sabores? Juglar. Ya tengo hambre, hay que irnos de aquí de la galería para ir a cenar. Pero antes, ¿a dónde nos vamos, Juglar? Así es, vamos a una pausa más pequeña que una gota de agua cuando está tomando una decisión. No se mueva. Oye, Juglar, yo desde que ya nos íbamos al corte agarré asiento y tabla aquí porque es bien cómodo siempre escuchar lo que a ti te encanta andar escuchando por todas las calles, Juglar. Y sabes que, a qué me refiero, ¿verdad? Así es, vámonos al chisme muy importante dentro del arte y la cultura. Conste que a mí nada más me lo platicaron. Ya sabe que barrio chico, chisme grande. Y cómo no, si eres Juglar, esto siempre te ha encantado desde los albores de la humanidad. Pero bueno, vámonos a la información local y déjame le comento que la licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibió el reconocimiento internacional por su calidad y pertinencia educativa al ser avalado por el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad del Centro Interuniversitario de Desarrollo con sede en Chile. Este programa educativo tiene un énfasis en el entendimiento del cambio climático, el desarrollo de políticas públicas, la economía y forma profesionistas que aporten estrategias innovadoras para el desarrollo humano. El rector de la máxima casa de estudios, Santos Guzmán López, encabezó de forma virtual la ceremonia realizada en el campus Mederos, donde estuvieron presentes el coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Abraham Hernández Paz, y la representante del instituto, Mónica A. Chargoy Rosas. ¡Felicidades! Una palomita más y una estrellita dorada a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sigue teniendo reconocimientos internacionales. Bien, de las noticias locales nos vamos ahora a dónde, Juglar. Así es, los antiguos mexicanos, los antiguos mensajeros que llevaban sus pies que se convertían en viento y alas. Vamos hacia las notas nacionales, allá donde vive la serpiente emplumada. Y ya que hablas de eso, oye, Juglar, vean Maya y los Tres. Está buenísima esa miniserie producida por Diego de Luna y su compadre Bernal. Pero bueno, ya que andamos por los lares de tierra azteca, déjeme le comento que en notas nacionales el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México dio a conocer que inició un ambicioso plan de conservación y curaduría
para desarrollar contenidos y programas renovados y que será un espacio cultural. Sin embargo, permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso en colaboración con Aztlán Parque Urbano, que sustituye a la Feria de Chapultepec, mientras que el edificio La Noria es y seguirá siendo la casa de Doña Lola y, por lo tanto, un espacio cultural abierto al público para que disfrute de nuestros visitantes, se añadió en un comunicado. El Dolores Olmedo fue de los primeros recintos culturales en cerrar sus puertas en marzo del año pasado debido a la pandemia de COVID-19. En su nueva sede estarán obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. Aunque no hay fecha definida para la apertura del museo, la intención es que esta sea en el 2024. Bien, porque ya queremos volver a visitar este maravilloso Museo de Dolores Olmedo. En más información de carácter nacional, especialistas del Instituto Nacional y Antropología e Historia encontraron un sistema hidráulico de hace 400 años en la alcaldía de Xochimilco, a metro y medio de profundidad de un estacionamiento de la Catedral de San Bernardino de Siena. Lo encontrado es similar al sistema de irrigación empleado en los baños de Nezahualcóyotl, así como un entierro del siglo XVI correspondiente a un individuo adulto de entre 18 y 25 años que revela un sistema de enterramiento que combina la usanza española e indígena. El hallazgo lo hicieron especialistas del INAH tras concluir los trabajos de exploración que iniciaron en el 2022 y terminaron en agosto del 2021, cuyos resultados revelan los reacomodos sociales y territoriales experimentados por los antiguos xochimilcas hacia la segunda mitad del siglo XVI. Siguen los hallazgos cambiando la historia de nuestro país. Me encanta eso. Y bueno, rompemos las fronteras ahora, Jular, porque ¿a dónde vamos? Así es. Vámonos hacia las notas internacionales, y que nunca le cuente usted al viento sus chismes, porque entonces todo el globo terráqueo lo va a saber. Ponga mucha atención. Le comento que el periodista, escritor y diplomático boliviano Jorge Mancilla Torres, quien fuera embajador de su país en México, murió a los 81 años de edad, informó la misión diplomática de Bolivia el pasado martes. El deceso se produjo en Cochabamba, Bolivia, donde Mancilla pasó sus últimos años aquejado por una dolencia cardíaca. Conocido como Coco Manto, Mancilla nació en Uncía el 23 de abril de 1940. Cultivó numerosos géneros de la comunicación. Fue locutor, columnista y articulista. Hizo poesía, piezas humorísticas y ejerció la diplomacia. Trabajó como locutor y productor de radioteatros en emisoras bolivianas y fue exiliado durante sucesivos gobiernos dictatoriales. Fue reportero y columnista en periódicos peruanos y más tarde redactor editorialista y editor en Excelsior de México, donde fue Premio Nacional de Literatura Efraín Huerta en el 82 y Premio Nacional de Periodismo en 1992. Descanse en paz el maestro Jorge Mancilla. En más información de carácter internacional, déjeme le comento que la editorial francesa El Diablo by Bird inició la publicación de los textos completos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara con su diario de viaje por Latinoamérica, al que seguirían cartas, artículos y trabajos, informó el diario Le Humanité. La nueva colección de libros que lleva el título Te abrazo con todo mi fervor revolucionario inicia con un viaje en motocicleta, un relato de la mítica travesía por América Latina junto con Alberto Granados, que de hecho Bernal hizo una película relacionada con esta anécdota y este viaje del Che Guevara. El siguiente volumen reúne todas sus misivas escritas entre 1947 y 1967 desde el corazón de la insurrección cubana. Sus cartas relativas al periodo de la lucha guerrillera dibujan el retrato de un combatiente intrépido, astuto en sus tácticas, unido a Fidel Castro por sus sólidos lazos de confianza y siempre atento tanto a las dificultades políticas, logísticas o militares como a la situación de sus compañeros. Bien, bien por esta editorial francesa que nos regala
esto del Che Guevara, sus manuscritos, su diario. Y ya por último, para cerrar las noticias de carácter internacional y la sección de noticias de Imaginarte, déjeme le comento que el Festival de Lectura Infantil Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos abrió la convocatoria a editoriales, autores e ilustradores para el Premio del Libro Infantil de Sharjah 2022. El galardón cuenta con 3 categorías, 2 para escritores en lengua árabe y una internacional que admite libros escritos en inglés, los cuales deben estar dirigidos a lectores entre 7 y 13 años de edad. El premio está valuado en 20.000 dirhams, moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos, que equivale a poco más de 100.000 pesos. La fecha límite para enviar la propuesta al concurso es el 13 de marzo de 2022. El premio busca alentar a creadores de la industria editorial a producir libros de la más alta calidad en el campo de la literatura infantil, señala un comunicado. Para mayor información sobre los requisitos y condiciones, se puede visitar el sitio www.scrf.ae. www.scrf.ae en el apartado de premios o awards, que es como les viene en inglés. Para los que todavía dicen que el libro ya va a desaparecer, esto no es cierto, señoras y señores. Creo que hay que seguir fomentando también la lectura desde el libro en nuestros pequeños. ¿No lo crees así? Así es, el libro siempre va a ser, el libro y el silencio siempre va a ser un buen amigo para aquel lector, y aquel que lea es como ir de la mano del escritor. Así es, juro por Atenea y por Afrodita que regresamos más rápido que los rayos de Zeus. Vámonos a una pausa y regresamos. Bien, juglar, y pues de las noticias, esta sección que ya tuvimos en el bloque anterior, nos vamos ahora al séptimo arte. Así es. Qué maravilla el séptimo arte, mi querido juglar. El séptimo arte, bueno, bien se dice que el cine siempre es una especie de emoción donde el espectador, a través de la música, del diálogo de los actores, te recrea ese sentimiento, lo cual le llamamos catarsis emocional. Arriba el telón, que hemos vuelto a nacer del séptimo arte, prepare palomitas y refresco. Y vamos a reflexionar con Andy Morales sobre lo que nos tiene preparado el día de hoy en torno a lo que ha visto últimamente en las salas cinematográficas de nuestra ciudad. 5, 4, 3, 2, 1, acción.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a La Claqueta. Dime, ¿tienes ganas de ir al cine pero no sabes qué ver? ¿O prefieres quedarte en casa pero no sabes qué se estrena en las plataformas de streaming? No te preocupes, que yo aquí te tengo las recomendaciones de la semana. Empecemos primeramente con las películas que puedes encontrar ya en los cines. Mira, basada en la novela por el mismo nombre de William Lindsay Gresham, llega por fin a nuestras salas de cine la nueva película de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas. Protagonizada por un elencazo, Bradley Cooper, Kate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara, entre otros. Nos cuenta la historia de Stan Carlyle, un ambicioso feriante que se engancha con la corrupta psiquiatra doctora Lilith Ritter, que juntos trazarán un plan para estafar a un rico magnate. En esta onda de como thriller psicológico, rescatando elementos del cine noir, esta película pretende transportarnos a una época específica, reafirmando que los monstruos también tienen forma humana. No se la pueden perder. Y si andan con el espíritu del Super Bowl y el deporte es lo suyo, llega American Underdog, la historia de Kurt Wagner. Narra la historia del legendario quarterback Kurt Wagner, MVP de la NFL, que pasó de trabajar en un supermercado a convertirse en una estrella de fútbol americano y miembro del Salón de la Fama del deporte más popular de los Estados Unidos. Es dirigida por Andrew y John Erwin y protagonizan Zachary Levi, Anna Paquin y Dennis Quaid. Ahora vamos con las plataformas de streaming. ¿Qué hay para ver? Pues mira, llega a nosotros Jugar en Casa. Siguiendo con la temática de fútbol americano y si te gusta el escándalo, vemos esta historia real sobre el entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans, Sean Payton, entrenando al equipo de fútbol de sexto grado de su hijo cuando Payton fue suspendido durante la temporada del 2012 como resultado de su papel en el escándalo del Bounty Gate de los Santos. Dirigen los hermanos Charles y Damian Keenan y protagonizan Kevin James, Taylor Lautner, Jackie Sadler y Rob Schneider. Y si tienes ganas de un drama, no te preocupes, tengo para ti The Fallout. Esta peli nos cuenta la historia de Vada, una adolescente que trata de superar los efectos secundarios que sufre tras vivir una tragedia en su escuela. Tras esta experiencia, la relación con su familia y sus amigos, así como su forma de ver el mundo, cambiarán para siempre. Si de algo sabemos de estos dramas adolescentes es que nos mantienen picados sí o sí. Dirigida por Megan Park y protagonizada por Jenna Ortega, Shailene Woodley, Julie Brown y Maddie Ziegler. Pueden encontrarla ya. Y para quienes se perdieron en los cines, encuentra su hogar dentro de las plataformas la película de Matrix Resurrecciones. Esta cuarta entrega de la franquicia, dirigida por Lana Wachowski, nos lleva de regreso a este mundo del cyberpunk, donde Neo ahora vive una vida normal en San Francisco como creador de videojuegos, mientras su terapeuta le sigue prescribiendo pastillas azules, hasta que nuevamente Morfeo le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix, ya que, digámoslo, una nueva generación busca al creador original. Vuelven a la franquicia Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, uniéndose a la franquicia Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen y Priyanka Chopra, entre otros. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Sin duda siempre hay algo que ver. ¿Ya decidiste qué película escogerás o te animarás a ver todas? Te espero en la próxima. Bye. Gracias, Andy Morales, por estas opciones para el séptimo arte. Acuérdense que también está la Cineteca del Parque Fundidora. Hay muy buen cine ahí de carácter internacional. Juglar, tenemos que cerrar ya la galería con una cápsula de la Deutsche Welle sobre las baterías de diamante. Nos despedimos, Juglar. Iracundo se burlaba el viento de la humanidad diciendo, me van a venir a mí a presumir de sus fronteras. Nos vemos hasta la próxima. Thank you.
motive was to find an energy solution which would be clean, economical, and potentially have the ability to create a circular economy. Quite a lot of power would actually tend to be a fixed installation. So we might be able to think of something like a street or a small village. Of tracking and monitoring these batteries is what basically allowing us to do that. So we can basically identify their location, we can collect them, and we can reuse them in new devices.